Buenos días, buenos días a todos los carrilloportenses, a todos los quintanarroenses, a todos los que nos ven desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Muchas gracias por recibirnos aquí en Felipe Carrillo Puerto. Tenemos un invitado muy especial, alguien que es historia para Felipe Carrillo Puerto, Alfaro Llano. Y pues, esto es Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada, episodio número 32. Nada más, Don Tomás, ¿cómo ven? Sí, y hoy es un día muy interesante porque tenemos un escenario muy interesante también. Hoy el escenario se desenvuelve en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, una comunidad indígena, una comunidad de un alto valor simbólico para la península y el sur sudeste de los Estados Unidos mexicanos y Centroamérica. Hablar de Carrillo Puerto, de Felipe Carrillo Puerto como comunidad, es de verdad un tema apasionante, un tema muy amplio y un tema que tiene que ver con la vida de los mayas en toda esta región del mundo. Buenos días por acompañarnos, Alfaro, de verdad. Bueno, antes de que don Alfaro se presente él mismo también, hay que decir que hemos hecho otros relatos de don Tomás versus Jorge Rodríguez Carrillo, que hoy no pudo venir, al que le mandamos un gran saludo, pero tenemos también a alguien muy especial, una mujer, una guerrera de la política, que regularmente no es protagonista, siempre está ella detrás, pero es una operadora muy eficaz. Muy eficaz. Sí, táctica y ¿cuál era la otra? Se me fue la palabra. El que no es táctico es estratégico. Estratégico. Táctica y estratégico. Y estratega. Sí. Ana Rosa Valencia. Buenos días a la mesa, mucho gusto. Gracias. Saludos. Bien, ahora sí. Bien, gracias, Alfaro Yam. Pues bueno, yo, antes que nada, sinceramente, les agradecemos su visita. Yo he estado en muchos programas, muchas entrevistas con diferentes medios, con diferentes personalidades, con diferentes periodistas, ¿no? Sin embargo, tengo que decir y reconocer puntualmente de que por la plática que hemos tenido, veo este programa de manera muy particular porque siento de que se toca cuestiones que van directamente a la sociedad, tocan la fibra más sensible en este caso de un pueblo como es nuestro pueblo Nocá, Santa Cruz Balaná, Campo Colche. O sea, yo le decía a don Tomás de que nuestra percepción, nuestra cosmovisión es muy diferente a los demás sectores de la población. En lo particular, yo no puedo, tengo que actuar, tengo que pensar como indígena toda la vida. Entonces, se los agradezco de todo corazón y no es por echar flores, pero es la verdad de las cosas y vayamos tratándonos con más amistad. No me gusta que me digan don Alfaro porque me siento viejo. No, hay que seguir luchando, hay que seguir permaneciendo en el ámbito local. Hay que decirle a los televidentes que Felipe Carrillo Puerto es el corazón de la zona maya. Aquí es donde se gestó la guerra de castas. Y tiene una gran peculiaridad porque es donde en algún momento he escuchado que aquí es donde se forma prácticamente el estado de Quintana Roo. Sus orígenes, vaya. Pero a mí me gustaría, no sé quién de los dos pueda hablar un poquito breve pero sustancioso sobre quién es Alfaro Llano. Alfaro Llano es un integrante notable de la comunidad indígena de Felipe Carrillo Puerto desde que era pequeño. Un personaje que asumió que tenía que entender y llevar los valores de su pueblo, que fue capaz de ir al estado de Guerrero a estudiar, regresar, incorporarse nuevamente a su comunidad
y con ideas avanzadas desde que nació, fue capaz de balancear entre su participación en el partido de Estado, que en ese entonces es el PRI, con las limitaciones que le ponía ese juego, y su aspiración a impulsar mecanismos más amplios de participación de la comunidad indígena, que tenía que ver incluso con romper algunos patrones que imponía el PRI, ¿no? Entonces, él es un ejemplo claro de las contradicciones de un líder indígena que se fue a estudiar para entender mejor, regresa y se incorpora en un juego de contradicciones políticas que lo hacen notable en la comunidad. Es un personaje que influye mucho en la comunidad y que yo creo que ya va siendo hora de que vayas pensando en algún día llegar a ser o diputado o presidente municipal. Hay destapes. Bueno, yo Alfaro lo conozco. Un día coincidimos en algún evento y yo me identifiqué con él. Con él y con Chano, que sigue. Por ser revoltoso. No, y me dijeron, son los revoltosos, ¿por qué te juntaste con ellos? Y yo dije, pero si son... Yo me sentí de verdad así con ellos en sintonía. Entonces entendí que... Porque eres guerrillera, por eso. Pero sí, uno puede ser guerrillero, pero cuando el entorno, como decía Tomás, él estaba en el PRI, nosotros nos formamos en el PRI, tienes limitantes. Alfaro Yan fue uno de los fundadores, junto con usted y otros más, de la izquierda, del comunismo en Quintana Roo. No, él no estaba, él estaba en Guerrero. En Guerrero. En Guerrero. Pero cuando yo llegué acá a formar el Partido Comunista, me topé, porque yo dije, bueno, vamos a formar la izquierda. No, la izquierda ya estaba formada, estaba en el PRI. Y entonces había dos tipos de izquierda, la izquierda fuera del PRI, que estaban en el Partido Comunista, y la izquierda que estaba dentro del PRI. Sí, y entonces lo que hice fue sacar a Chano del PRI y le dije, vente a la otra izquierda. A Ponciano Martín, ¿no? A Ponciano. Al negro. Martín. Al negro de por sí estaba. El negro de por sí. El negro. Cuando digo el negro, lo digo con todo cariño de mi difunto compadre Lázaro Blanco. Esta fue, es una ciudad que siempre ha estado en la izquierda. No, es. Es la capital indígena del estado, o sea. Claro. Ven más allá, ven hacia el futuro y ven lo social muy bien. Entonces, me parece. Mantiene muy sus ideales todavía. Definitivamente. ¿Y cómo los conserva en un estado que ha cambiado mucho en términos ideológicos? Pues sí, precisamente me expongo y en algunos sectores no me admiten, no me quieren por la forma de pensar y por la forma de actuar. Pero pues he vivido toda la vida con esto. Y no voy a cambiar. Les comentaba de que los mayas tenemos nuestra propia forma de ver el mundo, nuestra propia cosmovisión. Y cambiar, para mí, en lo particular, sería un suicidio. Y a estas alturas ya no voy a cambiar. He sido, desde en el vientre de mi madre, un luchador por la vida. Entonces, no vamos nosotros a dar marcha atrás. Eso no lo haremos nunca. Don Tomás decía que a lo mejor pudo haberse diputado, a lo mejor pudo ser presidente municipal. Yo creo que yo valoro mucho lo que han hecho otros compañeros, ¿no? Pero para mí se me cerraron las puertas en los partidos políticos por mi forma de pensar, por mi forma de hacer las cosas. A lo mejor si hubiera yo adoptado una posición menos crítica, ¿ah? Menos crítica como lo están haciendo todos en los diferentes partidos políticos, inclusive Morena. Allí te tienes que arrodillar para que te puedan dar algún espacio político, sin luchar en muchas ocasiones. Entonces yo creo que no, yo no nací para ser presidente ni para ser diputado. Yo nací para transitar de manera... nunca perder mis principios y mis convicciones. Y empoderar a otros. Y empoderar a otros. A mí no me causa ningún egoísmo.
por ver a mis paisanos, de estar en el poder. Sí me molesta y me encabrona cuando hacen mal las cosas, porque claro, soy el primero en hablar, soy el primero en decirles que están mal. Y yo no soy un pitonizo, ni soy un adivino, pero lo que es señalado a tiempo, ha pasado, ha ocurrido. Les digo, hay veces lo reciben ellos de manera como que lo estoy agrediendo, pero lo estoy diciendo a mi manera, pensando, digamos, como indígena. A ellos en ese momento se sienten lesionados, pero que finalmente todo lo que digo, todo lo que advierto, sucede. Esto es, creo que, mi aportación a mi pueblo. No, nunca me queda, siempre quiero lo mejor para mi pueblo. Y tampoco estoy cerrado a las ideas, a las alianzas. No, no, de ninguna manera. Yo no tengo problema personal absolutamente con nada. Alfaro ya hecho o se ha influenciado en la llegada de esos presidentes municipales. Por ejemplo, el primero, que fue Eliseo Baena, por el PRD. Y creo que el segundo, por la alianza PAN-PRD, que era más panista que PRDista, ¿sí? El de Chacimech. ¿Sí? ¿Influenciaste en que ellos ganaran? No, no para nada. Y lo digo abiertamente, estando aquí... tras bambalina. Eliseo. Ni a Eliseo. Que ahorita, sinceramente, tengo que reconocer a Eliseo que hemos estado aportando. Estamos tratando de generar nuevos esquemas políticos en la zona maya. Y después de todo, estamos coincidiendo por una causa común. Yo creo que nos hemos platicado, nos hemos juntado, y creo que estamos experimentando un nuevo modelo en Carrillo Puerto para el futuro, construyendo, edificando una alternativa diferente. Diferente, lo tengo que ser claro. Si Morena persiste en seguir así como está, nosotros los carrioporteños tenemos que preparar políticamente, ideológicamente, para combatir los rezagos que presenta Morena del sistema de partidos políticos. No estamos de acuerdo, sentimos que Morena debe mejorar aquí en la zona maya, y para eso nosotros nos debemos preparar para lanzar una ofensiva propia de los carrioportenses. Si se puede, digamos, incrustar, digamos, en cualquier partido, por ejemplo, Morena, que es el partido ahorita del presidente Obrador, pues qué bien. Yo reconozco, digamos, al presidente Obrador como un gran estadista. Desafortunadamente, hasta dentro de su propio gabinete, hay reaccionarios, y esto, si hay reaccionarios en su gabinete, imagínense cómo están en los demás estados, en claro, las presidencias municipales, en las gubernaturas y todo. No le están respondiendo al presidente Obrador. Entonces, en este sentido, me declaro obradorista y no morenista, eso que quede claro. Yo no soy morenista, soy obradorista. No es lo mismo. No es lo mismo, para mí no es lo mismo, ¿no? En relación a lo mismo que estamos platicando. Pues, yo la verdad me quedé absorta en la plática, en las palabras de Alfaro. Cuando se descarta, ¿no? Lo que pasa es que entender tu papel en la historia es lo más sabio que puede haber en un ser humano. Entonces, cuando él empieza a narrar, nunca me interesó esto, pero también aporté en su momento. Yo soy testigo de que él siempre ha manifestado su posición y la manera de ver las cosas. Y a veces ha avanzado, a veces no, pero tiene la sabiduría de reconocer el momento. ¿Por qué hablo de sabiduría? Porque eso es inherente a la forma de lo que es la etnia maya de nosotros, o sea, todo lo que somos. Porque yo tengo, como todos los que estamos en la península, tengo también raíces, ¿no? Claro. Y la forma en que él habla es correcta para mí. ¿En qué sentido? Yo sí pienso que las ideas del presidente son unas y que no se están aterrizando en la vida diaria. Y la palabra que usó de reaccionarios es la palabra más contundente que he escuchado en los últimos días, hablando de gente que... reaccionarios, esa es la palabra dentro del gabinete. ¿Qué sucede en Carrillo Puerto? Cuando tú oyes Carrillo Puerto,
todos piensan, ahí nadie sabe de política. Y hoy por hoy, y sigue siendo, y lo fue por muchos años y desde que tengo memoria, en este estado la gente que sabe más de política porque estudia, porque intercambian sus ideas en un debate de respeto, todos aquí, todos se respetan, y eso no implica que no puedan hablar. Claro. Sentados en una mesa como estamos hoy, y siempre han hablado con la verdad, fijan sus posturas y sacan lo que pueden avanzar juntos y siguen. Eso es lo que siempre he admirado de la gente de Carrillo, de la gente que hoy se va a entrevistar, con los que cenamos anoche, y los que faltan también. Siempre buscan la unión para avanzar. Eso a mí me sorprendió siempre, porque tú los escuchas y todos son diferentes. Y ha habido además eventos que marcan eso que estás mencionando. Por ejemplo, cuando el cambio de horario, cómo se levantó la gente de Carrillo Puerto, ¿no? Para negarse a ese famoso cambio de horario. Que en ningún lado del estado fue. Que solamente aquí. Sí, la hora rebelde. La hora rebelde. Y llegábamos antes de que fuera el evento porque nos adelantábamos. Y entendimos, por ejemplo, para mí el tema de no quiero el horario impuesto, tiene que ver con la costumbre de levantarte con el sol, no por el reloj. Uh-huh. Y eso es parte de la sabiduría ancestral de los mayos. Sí, o sea, no puede ser de otra manera. Realmente nunca recuperamos la hora de sueño. Yo siempre digo, ¿a qué horas cambiaron el horario? Lo sigo resintiendo, pero aquí se dijo. En todos lados, toda la gente se molestó, pero no hubo una comunidad que dijera, no lo queremos. O sea, no hubo esa cohesión social para decir lo que en su momento y decir no lo queremos, solo aquí. Entonces eso hay que verlo. Yo sí recuerdo mucho cuando Carrillo Puerto solo era esta carretera y siempre ha sido la misma calidez. Yo la verdad solo puedo hablar como de personas, no tanto de la parte de historia política de ellos, porque pues yo nunca los he visto diferentes. O sea, yo los identifico como, o sea, como personas. Claro, conmigo. Sí, comprendo. No hablo de conceptos políticos o porque todos pensamos diferente. Sí, claro. Y progresistas. Vamos a hablar un poco en la filosofía. Como en la perspectiva filosófica de la comunidad indígena. A ver, los retos. Viene el Tren Maya y viene el aeropuerto. Vienen grandes inversiones públicas y privadas a Carrillo Puerto. Y viene más gente, viene el desarrollo urbanístico. Se está lavando la historia, las circunstancias de la comunidad rural y empieza a construirse la comunidad urbana. Eso le genera retos a la comunidad indígena. ¿Cómo están la situación legal, la situación social y la situación política de los indígenas y qué limitaciones ven ustedes, qué retos, qué desafíos con la llegada del Tren Maya y todo, y qué tienen que hacer ustedes para seguir manteniendo su identidad? A ver, explícanos eso. Yo antes que nada tengo que admitir que estas grandes acciones de gobierno, del gobierno federal, no las vamos a rechazar. Al contrario, yo reto a que todos aquellos tipos, y que los he llamado abiertamente, muchos de ellos marihuanos, que no tienen absolutamente nada que ver, digamos, con nuestra cultura. La llegada del Tren Maya específicamente fue aprobada por todos los pueblos indígenas del territorio mayo, a través de asambleas comunitarias, de foros, fueron aprobadas. Sale de que consultó debe de ser. Y debe de haber porque debemos mejorar. Pero también a tiempo tenemos que decir que las consultas no se daban en gobiernos anteriores. Consultar al pueblo cómo quería sus obras. Este es el gran mérito del presidente Obrador. A ellos, aquellos adversarios, dicen, es que no se consultó como debe de ser. Bueno, ¿a quién le deben consultar? Me pregunto a Derbez, a todos aquellos cuates que están allá, ¿a quién se les debe consultar? A ellos.
que viven en Estados Unidos, que viven en otras partes del mundo, es muy importante, disfrutando todo eso. A nosotros se nos debe consultar. Es muy importante porque hasta ahorita yo no había escuchado en Quintana Roo que alguien dijera que se le consultó a los pueblos indígenas y que todos aprobaron. Todos aprobaron. Ese proyecto. Sí, así que es. Ha sido el más cuestionado. Sí, pero... Bueno, uno de los más cuestionados. Sí. Entonces, yo le lanzo el reto, que vengan y que platiquen con nosotros. Nosotros, en una plática que se dé con ellos, nosotros los vamos a ubicar. Los vamos a ubicar y los vamos a centrar. Y les vamos a decir que no necesitamos otra boca para que hablen por nosotros. Que nosotros, que nosotros tenemos sangre, una sangre de luchadores desde hace muchos años. Y allí podemos mencionar el inicio de la guerra de castas de 1847, precisamente por la élite política, económica que existía en Yucatán. Nosotros los mayas luchamos en contra de todo ese modelo de vida que querían imponer los criollos. No estuvimos de acuerdo. No estuvimos de acuerdo y finalmente... existía diferentes métodos, diferentes pensamientos entre los iniciadores del movimiento, entre Cecilio Chija, Jacinto Pat, Bonifacio Novello y Manuel Antonio Ay. Existían diferencias. Por ejemplo, el comandante Jacinto Pat, él era de la idea de buscar una negociación con los yucatecos. Una negociación, pero sin ceder mucho. El comandante Cecilio Chi decía, no, la guerra total, hay que acabarlos, hay que expulsarlos de la península. A pesar de esas diferencias, ellos fueron capaces de unificarse y avanzar hasta la ciudad de Mérida. Ya en 1847, 1849, ya casi la totalidad de la península ya era Maya Cruzó. Totalmente Maya Cruzó. Yo creo que, como le pasó a Zapata y a Villa, creo que les faltó mayor determinación, porque ya tenían todo. Estaban cerca de Campeche, las dos ciudades más importantes en aquel entonces, Campeche y Mérida. Ellos se regresan por varias circunstancias. Una de ellos, el cultivo a sus milpas, y uno de ellos, porque ellos no querían... No querían el control político de la península. Ellos querían únicamente que los dejaran vivir en paz en sus territorios. Son dos elementos que estoy aportando y se regresan. Sin embargo, esta aparente debilidad aprovecha el gobierno yucateco para reforzarse más económicamente y militarmente. ¿Estás escribiendo un libro al respecto? Sí, estoy escribiendo un libro al respecto. Entonces, todo lo que estoy narrando es parte de lo que estoy escribiendo. Y finalmente, en este tema quiero resumir de que en 1850 fundan la ciudad de Felipe Guerrero Puerto, precisamente donde se ubica la Cruz Parlante. Entonces, fundan e inventan más que nada, originan su propia religión tradicional, su propia iglesia tradicional y sus propios símbolos religiosos como fue la Cruz Parlante. A partir de ese día, a partir de esa fecha, se pusieron los Cruzó, mayas Cruzó. Y los mayas Cruzó, en este sentido... ¿Qué significa Cruzó? Cruzó quiere decir adoradores de la Cruz Parlante. Entonces, en este sentido, ellos mantuvieron una nación independiente, una nación autónoma, con su propio gobierno, con su propio ejército, con otros elementos que les dio, que duraron 50 años, como un país, de facto, se le consideró, una nación de facto. En aquel entonces, había la tendencia de dividir Yucatán. Dividir Yucatán, porque era un problema, ya los Cruzó no eran invencibles en el campo militar. Se planteó la idea de dividir la península de Yucatán.
en dos partes. Una, la península de los mexicanos y la península de los Crusoe. De hecho, esta propuesta se dio en la práctica, claro. Porque esta nación fue reconocida inclusive hicieron alianzas hasta con la reina Victoria en aquel entonces, con la reina de Inglaterra. El Reino Unido. Reino Unido. ¿Y qué va a pasar cuando esté el Tren Maya y el aeropuerto? ¿Qué va a pasar con los usos y costumbres, con los pueblos indígenas, con ese aire de pueblo, de comunidad, que seguramente va a transformarse en algo citadino, algo distinto? Sí, yo creo que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos en el sentido de que nosotros nos quieren, ahora sí, limitar. Nos quieren condenar al fracaso. Nos quieren ver como servidumbre, como esclavos o algo así por el estilo. Y sin permitirnos insertarnos al desarrollo y al crecimiento de la nación. Tenemos que decirlo, ¿no? Entonces, nos podemos nosotros insertar sin perder nuestra identidad. Claro. Pero también además tenemos que controlar, tenemos que ser capaces de controlar los medios de producción, los medios de donde se genere recursos. Nosotros tenemos que participar. Tenemos que exigir que participemos, le tenemos que decir al presidente Obrador que si bien es cierto, nos han recibido algunos beneficios económicos los ejidos, pero es importante de que los ejidos participen en la administración del aeropuerto, del Tren Maya. Entonces tenemos que participar, no, nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, o sea... eso tiene que quedar muy muy claro, porque están en territorio indígena y lo menos que pueden hacer el Estado mexicano es hacernos un lado, claro. Han habido intentos de colocar en mejor posición el tema indígena. Está ahorita en el tintero la aprobación de la iniciativa de la reforma constitucional. Ya tenemos tiempo discutiendo, analizando y proponiéndole al presidente Obrador que lance que es necesario la reforma constitucional en el tema indígena. Hasta ahorita no se ha realizado. Pero yo le decía a don Tomás que México en el tema indígena, después de la Segunda Guerra Mundial, adopta el modelo político pluricultural. ¿Qué significa esto? De que para controlar los territorios en aquel entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se inventó este modelo y se los impusieron a las comunidades indígenas. Esto quiere decir, bueno, integrar a los indígenas a los diferentes estados, nación, pero te integro y yo te controlo. Yo digo, voy a decir cómo vas a vivir, cómo vas a desarrollarte, cómo vas a crecer. Este modelo es el que tenemos en México. Sin embargo, últimamente, décadas recientes, se ha discutido mucho y hay hechos sobre la pluriculturalidad que está ahorita en Bolivia y Ecuador. Entonces, que este es el modelo que nosotros queremos, ¿ah? Queremos en todo el país. ¿Cuál sería el avance con este modelo? Entonces, nos van a reconocer como pueblos indígenas, nos van a respetar. Pero está todavía un camino muy largo, ¿no? Es un camino muy largo, pero por ahí voy. Entonces, nos van a respetar y vamos a decidir nuestra propia vida, nuestro propio destino. Al Estado, en todo caso, el Estado mexicano únicamente va a corresponder inyectarnos los recursos económicos. Eso es. Pero antes de pasar, tú decías que es un camino largo, efectivamente así es.
al menos se ha avanzado. Sí, claro. En algunos estados como Michoacán, como Guerrero, Oaxaca, se está adoptando el sistema normativo indígena. ¿Qué es esto? Que la propia comunidad ya empieza a decidir. Y empieza a decidir sobre su destino. Que eso no le conviene muchas veces a los gobernantes. No le conviene mucho a los gobernantes porque todos los recursos económicos, todo el desarrollo, y les llega directo a los pueblos. Sí, claro. Claro, no, ya no los presidentes municipales. Digo, es una pregunta que a lo mejor parece irrisoria, pero que muchos hemos preguntado. ¿En las comunidades indígenas pagan predial? No, al menos aquí no pagan predial, ¿no? Porque no te van a, o sea, la gente de aquí reaccionaría de manera inmediata, no lo van a aceptar, o sea. Siempre han tenido ese problema. O sea, sí, claro. Es una herencia ancestral, o sea, que a nosotros nunca nos preguntaron, o sea, te vamos a poner esta ley, te vamos a cobrar impuestos, no, esto yo creo que tiene que haber mucho tacto político en este sentido. Yo ya estamos en la recta final del programa. Yo haría mi última pregunta, ¿no? Antes de hacer el análisis global. ¿Por qué luchaba Alfaro Yam antes y por qué lucha ahora? Bueno, yo quiero decirte de que nosotros, bueno, yo salí de mi pueblo a los 11, 12 años. Llegué acá en el pueblo, en esta ciudad, sin saber hablar en maya. Aquí en Felipe Carrió Portes. Estudié la secundaria y con una generación que yo respeto, que yo quiero y que lo siento como mis hermanos, porque hubo una identificación total con ellos. Estudio la secundaria aquí. Siempre de alguna manera rebelde con mi compadre Ponciano, con mi compadre Max, con otros que no me vienen a la memoria ahorita, impulsamos prácticamente la democratización de la escuela, de las decisiones de la escuela. De allí nos vamos a Chetumal a estudiar en grupo. Imagínense, vivimos en la misma casa, más de 30 jóvenes en una misma casa, con todas las carencias y que nos marcaba en aquel entonces. ¿Y cuál era su lucha? Pues la lucha, nosotros llegamos a Chetumal y nos... La de Alfaro Yam en particular. Bueno, ¿cuál era la lucha de Alfaro Yam en aquel entonces y cuál es la actual? Bueno, mi lucha es la reivindicación total de mi pueblo, de los pueblos indígenas, en todos los sentidos. La de ayer. La de ayer. ¿Y la de ahora? La de ahora es la misma, no voy a cambiar. Coherencia. Eso es importante. No, claro, voy a cambiar. Coherencia. A pesar de que, como dice don Tomás, he transitado en el PRI. A mí no me da vergüenza decirlo. No me da vergüenza decirlo. Ni colgarme de Morena en este momento. Porque si hubiera querido colgarme de Morena, ya lo hubiera hecho como los que están ahorita, que sin mérito político, que sin trabajo político, se sienten los salvadores del mundo. No. Hoy en Carrió Puerto se están dando cosas que definitivamente debemos rechazar como clase política. No puedo tener yo a un diputado, un aspirante a diputado que se aprovecha de las circunstancias políticas, que si bien es cierto, se dice fundador de Morena, pero no ha aportado para nada. Al contrario, toda su vida ha sido de traiciones dentro del mismo morenismo. Yo no puedo comportarme como él así para obtener un cargo. Y tienes la autoridad moral porque no aspiras a ningún cargo de elección popular. No aspiro a ningún cargo, pero tampoco puedo decir, si alguien me dice, oye Alfaro, te necesito en este espacio, no puedo negar, digamos, aportar, digamos, mis conocimientos. Eso claro. Es, tampoco lo puedo negar y lo digo abiertamente. Y me someto a cualquier juicio, siempre y cuando se hagan las cosas con civilidad y con respeto, y que no existan denostaciones, y que me acusen de algo que me puedan probar. Sin duda. Porque de muchas cosas me han acusado y no me han probado nada.
Claro. Los ataques simplistas provienen de mis adversarios políticos, porque es... Que en política siempre hay adversarios. Claro, siempre claro. Hay oposición. Entonces, yo estoy muy contento, Alfaro, porque nos hayas permitido este programa, esta entrevista. Creo que podemos pasarnos horas platicando contigo. No, pues con los que aún faltan todavía, tienen mucho que aportar. Pero Cancún Channel y Contrapunto Noticias, de verdad que nos honra poder platicar con alguien como tú. Y te hablo de tú porque nos dijiste que sí, no quieres que diga don. No me gusta que me hable. Entonces vamos a hacer un resumen final, que obviamente vamos a empezar con las damas. Pero yo te quiero decir, si ya hay espacio, yo quiero agregar dos sí, cosas. adelante. Pero en tu cierre, porque tú vas a final. Okay, cerramos, ¿no? Ok. Vamos a hacer el análisis final, si me permites, primero con la licencia de Ana Rosa Valencia. Pues yo, mi cierre es reconocer la civilidad de la gente de la comunidad de Carrillo Puerto, la civilidad para buscar lo mejor, el valor para poder alzar la mano y decir no estoy de acuerdo porque no me representa lo que están diciendo, porque la determinación de decir es nuestra propiedad, somos primero que todos y que los respeten. Esa es una determinación en toda la vida de Alfaro y de todo el grupo casi, ¿eh? Claro. O sea, van en la misma senda, en la misma dirección de avanzar para todos. Eso es algo que no encuentras en todos lados. Civilidad, determinación, historia viva, porque se mantiene la tradición. La tradición es muy importante. Y lo que vuelvo a decir, la admiración de ideas diferentes, de sentarse y buscar un punto en común para avanzar. Eso es lo que yo he aprendido en esta, no en esta mesa, en la convivencia que he tenido con ellos siempre. Eso es lo que siempre me ha admirado de la comunidad de Carrillo. Se sientan, discuten, buscan el punto y avanzan. Eso es algo que es lo que más me que reconozco. Sí. Muy bien. Mi querido don Tomás. Hoy, en síntesis, reconocemos que estamos en la nación maya. En la nación maya. Que reconocemos que el Estado mexicano es un Estado multinacional, que sin embargo hay un marco normativo restrictivo para las comunidades indígenas, que es el multicultural y que necesita cambios constitucionales. Así y es. Que tenemos que ir más allá y luchar por la multinacionalidad, y eso es una idea central de la lucha de la comunidad en Carrillo Puerto, de los lugares en donde más claridad conceptual tienen al respecto de saltar de lo pluricultural a lo multinacional, porque ellos lo necesitan para que no los rebase el desarrollo que va a traer el Tren Maya, que va a traer el aeropuerto, la urbanidad que se va a establecer. Ellos necesitan ese marco y creo que tienen allá todo un sendero de lucha. Gracias. Hoy aprendí, maestro. No, de ninguna manera. Ahora sí. Bueno, me preguntaban hace rato, mi participación política. Hay muchas cosas debo de decir, pero voy a referirme a dos o tres casos concretos. No me acuerdo del año pero sí puedo decir que fue el primer periodo del Liceo Estrella. Yo admiro mucho al Liceo Estrella y lo reconozco, digamos, Sebastián Estrella. Su talento, Sebastián, el talento político que tiene. Sin embargo, como en todo ejercicio de poder, en algunas ocasiones se dan abusos. Y Estrella pone en aquel entonces, abusó de su poder. Como dice don Tomás, de por sí somos de sangre caliente. No le admitimos que Estrella nos casi tratara con la punta del pie. Le armamos un alboroto en donde participaron mis compadres, mi compadre Ponciano, mi compadre Maximiliano, ¿no? En aquel entonces, jóvenes, que será de, tendremos de menos de 15 años. Pero trabajábamos o hacíamos alianza con un líder. Que dejó mucha enseñanza, don Jacinto Maitira.
Al estar en esta, en el ambiente de que nos sentimos reprimidos, aunque reprimidos, ¿no? Aunque, comillas, también decirlo, ¿no? Porque de por sí quería. A Liceo Estrella y que finalmente se resumió en la instalación, creo que en toda la historia de Quintana Roo, del primer consejo municipal. Ah, sí. Ajá, del primer consejo municipal que se instaló fue acá, en Carrió Puerto. Desafortunadamente por nuestra. Nada más para los televidentes, para que comprendan cómo es que se instala, es decir, hacen a un lado, es decir, derrocan, por decirlo de manera revolucionaria, al presidente e instalan el consejo municipal, que no tiene necesariamente un presidente, sino un representante, sí, ¿no? Sí. O sea, entonces se da este fenómeno político, se instala el consejo, pero a falta de preparación política, teníamos 12, 13, 15 años, a falta de preparación política y a falta de también de, ahora sí que decir, quizás de estudio de Jacinto, este consejo se instala, pero finalmente Estrella, por la tremenda habilidad que tenía, nos comió, no pudimos nosotros desarrollar este consejo. O sea, también son cosas que hay que admitir. Luego, con el mismo Jacinto May, impulsamos un candidato que por cualquier lado se la aceptaba. La gente venía con sus propios recursos. Me acuerdo de con Hipólito Caupuco. Venía por su. Lo estábamos impulsando. Una fuerza tremenda. No había un enemigo enfrente. Después de tantas cosas que hicimos nosotros, finalmente, pues el Estado mexicano, el gobernador en aquel entonces, don Chucho, y don Jesús Martínez Ross, tampoco no era muy. Muy abierto, digamos, democráticamente. Yo lo entiendo por las también circunstancias que vivía en ese momento. El régimen de partido. Finalmente nos mandan a llamar a Jacinto May. Y Jacinto entendió el momento exacto que había. Ya no le quedó otra. Ahora le quedó presidente del consejo. Jacinto, yo digo, pero esto es. Es otra cosa, estoy hablando de un posterior. Entonces, él entendió el momento exacto de que ya era, digamos, en este movimiento iba a fracasar si nosotros no nos abríamos al diálogo, a la negociación. Él se abre al diálogo y le dicen a Jacinto May, por el gobernador, le dice, mira Jacinto, es un compromiso con Andrés Solís. Y yo le tengo que cumplir, además de mi contador. Le cumplo a Andrés Alomía, pero todo, absolutamente todo el aparato de gobierno, toda la estructura de gobierno es para que él tenga. Eso es maravilloso. Maravilloso. Pero sale Jacinto de la negociación y nos comunica. Y finalmente no aceptamos la digamos esta alianza, casi como la que fue en 1800, casi por 1849, cuando Jacinto Abad acepta la negociación, la paz con los criollos. Tiene un documento, llega Cecilio Echín y lo rompe. Nosotros rompimos en aquel entonces la alianza con el gobierno del Estado. Jacinto se queda solo. Pero para resumir, te quiero decir ahorita, creo que fue una equivocación, un tremendo error por parte de nosotros. A estas alturas reconocemos de que Jacinto acertó, que nosotros no entendimos el momento. Eso es también, hay que decirlo como errores de juventud. Errores de juventud. Y bueno, así se fueron dando las cosas y seguimos vivitos. Hemos participado en todo el proceso político, el proceso político más que nada, desde el inicio del Estado hasta hoy. Hoy tenemos un gobierno que, sinceramente, siento yo,
de que no está a la altura de los cambios. Pero también tengo que reconocer, y lo he dicho públicamente, que dentro de este cabildo hay personas que pueden aportar demasiado. Y yo he puesto nombres. He puesto nombres, he visto de que Hugo Flores puede aportar mucho. ¿Ah? Hugo Flores Vegas. Nieto que puede aportar mucho, pero también le hemos dicho claro, y él sabe que le hemos hablado claro, de que tiene que construir su propio camino. Tiene que construir su propio hogar, porque si piensa depender totalmente de las decisiones populares, o de la, en este caso, o sea, no ha cambiado nada de las decisiones del de la presidenta municipal, no va a lograr absolutamente nada. Y si abre su propio camino, nosotros, lo personal, yo lo veo bien. Depende de él. Nosotros, sus cuates lo han dicho. Le hemos dicho de manera vulgar, si quiere, que tienes que investigar. Le han leído la cartilla, como dice coloquialmente. Despídase, por favor, de la pues muchas gracias, y vuelvo a repetir, muchas gracias. Y quiero decirle de verdad, me siento a gusto. Es una. Muchas gracias a Tomás, don Tomás, muchas gracias a Elena, muchas gracias a Jonathan, muchas gracias a Vero, muchas gracias, la verdad yo, ustedes son bien recibidos y pueden venir las veces que quieran, y no trabajando. Que es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. No, claro. Y yo quiero agradecer también, obviamente, esta coordinación de este serie de entrevistas que vamos a tener el día de hoy, a Ponciano Martín, conocido como Chano. Él nos ayudó a coordinar esto, ¿verdad? Tomás, ayudó a coordinar y obviamente un agradecimiento muy especial a Chano, que anda por ahí atrás. Y por supuesto a mi compañera y socia Verónica Núñez, que está detrás de cámaras, es la que está moviendo la cámara y apoyándonos y todo. Tenemos nuestra siguiente entrevista a las 11 de la mañana. Van a estar aquí los comentaristas, que ustedes ya los conocen, son periodistas de diferentes medios, Enrique Leal, Pedro No, Martín Vázquez y Sergio Masté, que también es mi socio. Y posteriormente de la entrevista con los comentaristas, que van a entrevistar precisamente a Hugo Flores Vega, después nosotros vamos a entrevistar para el relato de Don Tomás. A la 1 de la tarde tenemos a la activista femenina, una activista joven, muy, muy aguerrida, a Didier Tuz. Y a las 2:30 de la tarde a el expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Eliseo Baena, en lo particular y a nombre de Don Tomás y Ana Rosa Valencia. Esto fue Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada versus Ana Rosa Valencia. Gracias, gracias. Hasta pronto.